Hola a todos. Mira, hoy es mi tercera noche seguida de trabajo y la verdad es que estoy muy cansada. Y bueno, pues así me voy a... Hombre, no por nada, sino porque tengo muy mala carilla. Si no, como que me daría más igual no hacerme nada. Pero es verdad que tengo muy mala cara. Me voy a poner esta prebase, esta BB Cream, ¿vale? Se llama Face Magic de L'Oréal. Dice que unifica, que se adapta al tono de tu piel, que matifica, que tu piel va desnuda, que todo lo que queráis más, pero para mí es como una BB cream normal y corriente, transparente, que se adapta al color de la piel y que como prebase para hidratar, o sea, para aguantar la hidratación que ya me he puesto antes, va bastante bien. Es verdad que unifica y que, bueno, está muy, muy conseguida, pero no deja de ser una BB cream normal y corriente, vamos, que no tiene mucha más historia. Una BB cream. Yo me gusta dejarla sentarse unos 30 segunditos más o menos antes de ponerme cualquier producto encima para que no se mueva. Me voy a poner un poquito de corrector, una miguita, nada más. Y lo mismo, dejarlo siempre que se asiente, dejarlo unos 30 segundos antes de empezar a aplicarlo. Y ahora, nada, a cubrir estas ojerillas. Recordad lo que os digo siempre, la cubrís si os apetece. Si no os apetece, vuestras son. Bueno, pues eso. Vamos a dejarla así, ahí tapadita, escondidita. Y difumina bien el corrector para que no se vea ahí un parchetón. Que no seamos un oso panda. Yo voy a sellar este corrector con polvos translúcidos, muy poquita cantidad. ¿Vale? Si ponemos exceso de polvo translúcido, se nos pueden marcar las líneas. Vale, yo necesito sellármelo porque tengo esta zona muy grasa y se me mueve. Pero hay que ponerle de polvo lo justo y necesario. Sobre todo para pieles maduritas. ¿Vale? No poneros ahí una cantidad excesiva de polvo. Mira, voy a coger esta paletita de Avon. A ver. Y me voy a poner este como bronceador. Así por aquí. Y voy a coger este coloretillo de aquí, ¿vale? Y me lo voy a poner con esta brochita que tenía muchas ganas de tenerla porque me llamaba mucho la atención la anatomía que tenía. O sea, se adapta a la forma, al hueso, perfectamente, además. Y me gustó y la verdad que aplicándola también, me gusta. Esta es de Oriflame. Y la verdad es que me gusta bastante. Muy, 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 muy suavita y se aplica el colorete bastante bien y sobre todo eso que se adapte a la forma del hueso, me encanta. Voy a coger este iluminador, me voy a poner un poquito aquí, un poquito por aquí. Vamos a disimular esta mala cara. Voy a coger estos iluminadores de Avon, ¿vale? Aunque sean iluminadores blancos, todos son diferentes. Cada uno tiene una tonalidad. Yo voy a coger este de aquí, por ejemplo. Me lo voy a poner en el párpado móvil. Así un poquito. Mira, este por ejemplo tiene un tornasol entre celestito, azulito y rosita. Más o menos. Solo me lo he puesto en el párpado móvil. Me voy a poner un poco de máscara de pestaña. Esta también es de One. Mira qué finito es el cepillo. Primero me lo pongo en la raíz y después para arriba. Ahí. Mirad, voy a coger también este labial, es líquido, lip tics, mate. Así. Ahí. Y así estoy ya lista para pa el tercer combate. Y ya de esta semana, el último, por lo menos de noche. En nada, en menos de 5 minutos vamos arregladita, disimulamos el cansancio en la cara, si nos apetece recordarlo, si nos apetece, a mí me lo pedía el cuerpo, me miro al espejo, me veo la cara cansada y parece que estoy más cansada de lo que estoy, yo me creo que estoy más cansada, así que nada, tenía que darle coba yo a mi cabeza. Bueno, pues un besazo muy grande, muy grande, muy gordo, paz y bien. Y disfrutar del verano. Adiós.